Hola, hola, bienvenidos nuevamente al ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y es un privilegio compartir con ustedes. Hace unos días pensaba que definitivamente nuestros hijos necesitan una persona en esta tierra que los ame con fuerza, sin importar lo que pase, y esta tarea nos fue asignada a nosotros los padres. ¡Qué enorme privilegio y responsabilidad! Empecemos con el primer tema de hoy. La mayoría de los padres sabemos que no se debe gritar a nuestros hijos, pero muchas veces, casi de manera automática, subimos el tono de voz. Más cuando parece que nuestros hijos no obedecen hasta que, hartos de repetir la misma orden, se la terminamos gritando. ¿Cuáles son los efectos de gritarles? La neuropsicopedagoga Natalia Calderón nos trae la respuesta a continuación. Gracias, Pri. Y es que con frecuencia los padres lo que me dicen es: a mí también me gritaban y estoy bien, no me pasa nada. Muchos padres gritamos a nuestros hijos o gritan a sus hijos porque así fueron educados. Eso fue lo que vimos tal vez en la casa cuando éramos pequeños y lo repetimos casi por inercia, pero no por eso significa que está bien. Hay que tratar de recordar lo mal que hace sentir a las otras personas cuando nos gritan. ¿Por qué es importante dejar de gritar? Hay 5 razones o son los 5 efectos de los gritos que arrojan los estudios. Por ejemplo, 1, gritarle al hijo frecuentemente tiene las mismas consecuencias que el castigo corporal y causa problemas emocionales. Según un estudio reciente de la Universidad de Pittsburgh, los gritos tienen los mismos efectos negativos en los niños que los golpes y pueden causar los mismos estragos o problemas de comportamiento. Así que es importante entender que los gritos fuera. Los gritos, en lugar de disciplinar, empeoran los problemas de conducta. Después de mucha investigación se sabe que los gritos hacen que los niños se comporten de manera más destructiva, porque les estamos enseñando a gritar. A los niños que se les grita mucho tienen más baja la autoestima y una tendencia a la depresión. Hay un estudio reciente que analizó a varias familias y encontró que los niños a los que se les gritaba 25 o más veces a lo largo de un año tenían una autoestima baja, una tendencia a la depresión y un incremento en los comportamientos agresivos hacia los demás. Los gritos, por supuesto, que afectan el desarrollo del cerebro de los niños menores de 7 años. Se ha podido ver que los gritos causan una reacción fisiológica, ya que sus niveles de cortisol aumentan. El cortisol es la hormona del estrés, lo cual es particularmente negativo para los cerebros que están en desarrollo. Es además un mal ejemplo para nuestros hijos. No estamos modelando algo positivo. No podemos esperar que nuestros hijos se comporten bien, que sean personas que sepan lidiar con la frustración y que aprendan a controlar sus emociones si nosotros mismos no sabemos hacerlo. Los padres a veces somos sobre todo su mayor ejemplo y vamos a marcar a nuestros hijos para toda la vida. Así que es importante ver cómo reaccionamos ante los desafíos. Lo importante cuando estoy muy enojado es tomar un tiempo fuera especial. Yo como adulto salgo, regulo mis emociones y luego conecto con mi hijo para hacer una reflexión guiada. Recordemos enfocarnos en soluciones, no usar premios, no usar castigos y, por supuesto, los gritos en la crianza, cero, nunca. Puede ser que en algún momento estemos muy estresados y pase, pero tratemos de evitarlos todos los días y no decir: es que a mí me gritaban y no pasa nada. Así que es muy importante entender cuáles son los efectos nocivos de los gritos en el desarrollo y el cerebro del niño y la niña. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia, por abordar este tema. Lamentablemente, gritar entrena a nuestros hijos a no escuchar hasta que les levantamos la voz. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el ausentismo escolar causado por infecciones respiratorias agudas, favoreciendo así mayores oportunidades de aprendizaje? Enfagrow, marca número 1 recomendada por pediatras. Algunos niños se niegan a comer carne porque no les gusta la textura, les resulta difícil masticar o simplemente no es de su agrado. En este caso es muy importante el consumo de granos y leguminosas, pero ¿cuándo podemos ofrecerlas al bebé y cómo deben prepararse para que su consumo sea más eficiente? Nos vamos con la doctora Jiménez, que nos trae la respuesta. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow.
Las leguminosas son los frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas y cuaces. Estos alimentos son de alta calidad nutricional. Tan solo 50 gramos aportan 30 gramos de carbohidratos, 10 gramos de proteínas vegetales, 1 gramo de grasa, fibra, vitaminas, minerales como el hierro y el calcio, y son libres de gluten. ¿Cuándo puedo ofrecerle leguminosas a mi bebé? Bueno, las podemos ofrecer a partir de los 6 meses y más aún si no desea comer carnes, siguiendo los siguientes consejos para prepararlas. Punto 1. Lávelas bien y déjelas en remojo al menos un día antes de su cocción. Punto 2. Al día siguiente deseche el agua y cocínelas en agua nueva. Recuerde que para bebés menores de un año no debe de agregar sal. Punto 3. Mientras se cocinan, puede preparar algún cereal como arroz, quinoa, pasta. Recuerde que la pasta puede ser libre de gluten en caso de que su bebé no pueda consumir trigo. Punto 4. Es muy importante acompañar las leguminosas de cereales. Con esto nos aseguramos que las proteínas vegetales de las leguminosas se complementen con los aminoácidos de los cereales y así se pueda obtener una proteína de alto valor biológico. El hierro que nos aportan las leguminosas no es hemínico, por lo que su absorción es menor que el hierro que presentan las carnes. Para que este hierro hemínico se absorba más eficientemente, es necesario acompañar esa comida o incluir en las próximas 2 horas alimentos fuentes de vitamina C, como frutas o vegetales, por ejemplo, guayaba madura, mango, chile dulce, frutas cítricas como la naranja, la mandarina, las fresas, el kiwi, y estas últimas siempre recordando que se introducen cuando no existen alergias alimentarias o antecedentes de alergias alimentarias. Para servirles las leguminosas a sus bebés menores de un año, puede pisarlas con un tenedor y así romper la cáscara para una mejor absorción de nutrientes. Algunas preparaciones para ofrecer la combinación de cereal más leguminosa son sopa negra con arroz, arroz con pollo y frijoles molidos, empanaditas de plátano maduro con frijol, hummus con pampita, garbanzos o lentejas con arroz y vegetales. Espero esta información les haya sido de gran ayuda. Nos vemos pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora Jiménez, por esta información, ya que en los primeros meses el bebé recibirá todos los nutrientes a través de la leche materna. Sin embargo, con el destete sin una dieta equilibrada, los niños pueden presentar deficiencias nutricionales y de crecimiento. Nos vamos a comerciales y al regreso les traigo recomendaciones para evitar el abuso sexual en nuestros niños. Y Alex Grant nos va a hablar de cómo asumir un buen rol como padrastro y madrastra. Así que no te vayas, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Apoya a tu hijo para un futuro exitoso. Presentamos un hallazgo en nutrición pediátrica. Enfagrow Premium y su formulación única con MFGM, que junto con el DHA impulsan el desarrollo mental superior y además generan el doble de conexiones neuronales. Lo sé porque soy científica y lo compruebo porque soy mamá. Pregunta a tu doctor por Enfagrow Premium. Los padres anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirles a una de las mejores escuelas del área. Marian Baker School es una de las pocas instituciones de educación en Costa Rica que se encuentran acreditadas en los Estados Unidos a través de la agencia acreditadora Advanced Ed, previamente conocida como SACS, la Asociación del Sureste de los Estados Unidos. ¿Pero qué es la acreditación? Es un reconocimiento a la calidad y excelencia, el cual se alcanza después de una evaluación exhaustiva de su proceso académico. En América Latina, solo las mejores instituciones de educación ostentan este mérito. Instituciones educativas como INCAE en Costa Rica o el TEC de Monterrey en México cuentan con esta acreditación. Por eso, Marian Baker School ofrece una educación de clase mundial y no es casualidad que sus egresados hayan tenido la oportunidad de acceder a alguna de las mejores universidades del mundo. Nuestros egresados han sido admitidos y han obtenido becas en universidades como Penn State, Georgetown, Brown y Baylor University, entre otras.
También hemos tenido egresados admitidos en universidades como Harvard y Stanford. Igualmente en Costa Rica nuestros estudiantes son admitidos en las mejores universidades del país. El anhelo de darle una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. El abuso sexual infantil es un tema desagradable, pero del cual hay que hablar. Nadie está exento del riesgo de ser víctima de abuso sexual, ya que no excluye clases sociales, estatus financiero o religiones. Y lo peor de todo, y que ya es bien sabido, es que la mayor incidencia de abuso sexual es a manos de conocidos y familiares. La principal razón por la que los abusadores sexuales escogen a los niños es por su vulnerabilidad y el hecho de que muchas personas no les creen cuando relatan lo que ha sucedido. Es importante tomar medidas para evitar que esto le suceda a nuestros hijos, y hoy les comparto algunas. Lo primero es que escuchemos a nuestros hijos. Es necesario prestar atención si indican que no quieren estar con alguien o no quieren ir a algún lugar específico. Segundo, enseñemos a nuestros hijos que tienen el derecho a negarse a que los toquen y a decir que no a cualquier acción de otros que los hagan sentir asustados o incómodos. Si no lo pueden evitar, enséñeles que deben patear, que deben gritar y que de inmediato se lo cuenten a usted o a otro adulto de confianza. Tercero, es necesario y responsable que vigilemos y supervisemos el uso de la tecnología y el internet. Conozca además con quiénes está comunicando su hijo en línea en todo momento. Seamos partícipes de las actividades de nuestros hijos, ya que al ser participantes activos tenemos la oportunidad de observar cómo los adultos encargados interactúan con nuestros hijos. También es importante que advirtamos a nuestros hijos que nunca deben sentarse en el regazo de nadie, no importa la situación. Siempre que nuestros hijos salgan a jugar con los amigos, debemos buscar una manera de averiguar qué tipo de juego practican, especialmente en este tiempo donde lamentablemente los juegos sexuales son tan comunes y tan explícitos, entre los niños e incluso entre adolescentes. Nunca obliguemos a los niños a visitar a un adulto con el que no se sienta cómodo, y también debemos estar atentos si el niño llega a ser demasiado aficionado a un adulto en particular. También es muy importante enseñar a los niños a partir de los 3 años cómo lavar sus partes íntimas correctamente y advertirles que no permitan nunca que nadie toque esas áreas. Ahora bien, ¿qué hacer si su hijo le cuenta que sufrió abuso sexual? Lo primero, por favor, escuche a su hijo con la seriedad que el caso amerita. Cuando un menor que denuncia que está siendo abusado es ignorado por sus padres o estos no le creen, es común que el niño no se arriesgue a mencionar nuevamente el problema. Esta situación pone en riesgo al niño de sufrir abusos reiterados durante meses o incluso años. Es importante que le explique la importancia de hablar acerca de aquellos sentimientos incómodos. Escuche con atención los motivos por los cuales no contó la situación antes y déjele totalmente claro que bajo ningún concepto lo sucedido es su culpa. Demuéstrele todo su amor, bríndele tranquilidad y asegúrese de que quede claro que va a ayudarle. Para finalizar, un aspecto de gran importancia una vez enterados del asunto, es que lleve a su hijo al pediatra. Este deberá revisarlo y descartar que existan lesiones de algún tipo o haya contraído alguna enfermedad. Espero que estos consejos le ayuden a prevenir una situación que puede marcar a un niño para toda la vida. Colado Sagú, el colado rico y divertido te trae el consejo de PRI. Muchos conflictos entre nuestros hijos surgen porque los padres en ocasiones no escuchamos los motivos de la discusión entre ellos. Defendemos al hijo menor o al vulnerable, o solo le exigimos a uno de los hijos el cumplir las reglas.
Es por eso que siempre les recomiendo redactar al menos 5 reglas que todos los miembros de la familia deben respetar. Pero además es importante redactarlas en positivo. Por ejemplo, reglas como pido las cosas con por favor y siempre doy las gracias. Hablo en tono suave y sin gritar. Comparto mis cosas con los miembros de la familia. Eso sí, les recuerdo que es importante que todos los adultos en la casa se pongan de acuerdo, que tengan los mismos límites y las mismas reglas para que sus hijos crezcan más seguros y siendo obedientes a ambos. Hoy les recomiendo los colados Agu Kids, que son los favoritos de los niños para sus meriendas. Con su empaque Doy Pack puedes evitar derrames. Además es súper cómodo y fácil de llevar. Agu Kids, práctico y divertido. Recibiste el consejo de PRI gracias a Colados Agu, el colado rico y divertido. Nos vamos con Alex Grant, que nos trae consejos para las familias combinadas. Además, nos viene a hablar de los roles de padrastros y madrastras. Gracias, Priscila. Ser padres en una familia combinada o de segunda oportunidad es una bendición que sin duda conlleva algunos retos. Lo primero que debemos reconocer es que tanto los adultos como los niños empezamos a navegar en un terreno algo desconocido y esto va a ser un nuevo aprendizaje para todos. Sea que esta nueva realidad tenga su origen en un divorcio, el fallecimiento de alguno de los padres o simplemente el matrimonio de una persona soltera pero con hijos, lo cierto es que con la llegada de nuevas personas a nuestro círculo familiar, todo cambia para siempre. Este cambio amerita una conversación abierta y sincera, sin límite en el tiempo, donde desde el principio pongamos sobre la mesa nuestras ideas, expectativas, aprensiones o inquietudes para ser evacuadas poco a poco. Segundo, es importante tener claro que en el rol como padrastro o madrastra no somos sustitutos de los progenitores, pero sí podemos ser un apoyo y complemento para ellos, hasta donde ellos lo requieran o permitan. El padre o la madre biológica llevan la batuta y nosotros podemos ser el copiloto. Tercero, para los hijos podemos ser un par de oídos adicionales para escucharles activamente y enriquecer la discusión de diversos temas al habernos ganado el derecho de ser escuchados escuchando primero. Debemos buscar también el equilibrio entre la crítica constructiva y el estímulo por los logros alcanzados. Dicho en otra forma, ocupamos un balance o combinación entre gracia y verdad en el tiempo, ya que uno solo de estos ingredientes puede ser perjudicial al final del día. Es bueno cultivar espacios de amistad y complicidad sana con los muchachos para que puedan conocernos y compartir con nosotros en diversas circunstancias y espacios. Por ejemplo, a la hora de planear una sorpresa de cumpleaños para alguno de los miembros del núcleo familiar. Es esencial modelar con nuestras acciones los valores y principios que queremos inculcar en nuestros hijos. Por esto, es importante nunca criticar o hacer comentarios irrespetuosos acerca de la expareja o el progenitor que no convive a diario con ellos. De lo contrario, nos arriesgamos a perder credibilidad y además de estar demandando respeto sin darlo. Cualquier inquietud o preocupación que tengamos acerca de los chicos debe ser canalizada o conversada primeramente con nuestra pareja para consensuar criterios y luego trazar de conjunto un plan de acción apropiado para la situación. Es imperativo que los muchachos nos vean mantener un frente unido y el trabajo en equipo en todo momento. Finalmente, el amor y respeto son los dos rieles sobre los cuales puede avanzar y progresar una relación como padres en una nueva familia combinada o de segunda oportunidad. Y afortunadamente, no ocupamos del permiso de los chicos para quererles y cuidarles como se lo merecen. Hoy quiero recomendarte juegos y piruetas, los mejores inflables del país y con la mayor variedad. Cuentan con inflables para niños y adultos, juegos acuáticos, deportivos, mecánicos y hasta juegos extremos, con la confianza de una empresa seria y consolidada. Búscalos en Facebook como Juegos y Piruetas Alquiler de Inflables o contáctalos a los teléfonos que aparecen en pantalla y dale a tu evento momentos llenos de diversión que tanto niños como adultos disfrutarán. Una de las primeras recomendaciones que les doy a los papás en mi centro de estimulación Baby Center
es que sus bebés deben de andar sin medias y sin zapatos. ¿Usted sabe por qué es que les hago esta recomendación? No se lo pierdan, que después de los comerciales, en la sección de Huggies les compartiré el porqué. Entrar al mundo del sabor es súper divertido con Agú. Los colados Agú están hechos con deliciosas frutas y sin preservantes. Por eso su sabor es único y delicioso. Con vitaminas y minerales, llevas nutrición a todas partes. Entra al mundo de Agú, el colado rico y divertido. Apoya a tu hijo para un futuro exitoso. Presentamos un hallazgo en nutrición pediátrica. Enfagrow Premium y su formulación única con MFGM, que junto con el DHA impulsan el desarrollo mental superior y además generan el doble de conexiones neuronales. Lo sé porque soy científica y lo compruebo porque soy mamá. Pregunta a tu doctor por Enfagrow Premium. Todos anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos, es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y sobre todo valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Descarga nuestra aplicación del ABC de los Padres en tu celular. Allí encontrarás tips, consejos útiles, consejos para recién nacidos, estimulación temprana, los programas, podés ingresar a nuestro perfil de Facebook, ver a nuestros patrocinadores y mucho más. Descubrí la app del ABC de los Padres, disponible en Apple Store y Play Store. Querido bebé, estoy ansiosa por conocerte. Quiero que estés seguro y protegido. Siempre te abrazaré. El primer abrazo lo das tú. Haz que el segundo se sienta igual de bien. Tus abrazos inspiran los nuestros. Por eso creamos los Huggies Natural Care Primeros 100 Días. Nuestra mejor protección para la piel del recién nacido. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Con Amalia, que tiene 6 meses, hoy vamos a trabajar la importancia de que andemos con nuestros bebés sin medias y sin zapatos. Eso sí, por supuesto, si el clima no está extremadamente frío. ¿Por qué? Por las terminaciones nerviosas que tenemos en los pies. Además de que los vamos a andar sin medias y sin zapatos, es importante, ¿verdad, Amalia?, que se los estemos tocando. Vamos a estarles tocando los piecitos y además los deditos. Vamos a hacer lo siguiente. Vean el movimiento que le vamos a hacer en el piecito a Amalia. Yo me voy a imaginar que le estoy sacando como un anillo de cada dedo. Un anillo de aquí, mira. Este dedo es el papá, este otro. Y le vamos sacando uno por uno cada dedo. Se lo vamos a ir tocando como si le estuviéramos sacando, mira, mira, un anillito aquí. O el otro movimiento que podemos hacer es como si estuviéramos sacando un lápiz de una caja. De esta forma. Uno por uno, uno por, ¿viste, Amalia? Uno por uno. Otra forma en que podemos tocar sus piecitos es caminando con el dedo de mamá o con el dedo de papá, y hacemos caminando, caminando, y de esa forma tocamos sus piecitos. Se los recomiendo hacer, eso sí, por supuesto, cuando el bebé está despierto, cuando está dispuesto, y jamás cuando está comiendo o cuando está durmiendo. Porque recuerde que en Huggies, tus abrazos inspiran los nuestros. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies.
primer abrazo lo das tú. Haz que el segundo abrazo se sienta igual de bien. Los pañales Huggies Primeros 100 Días cuidan la suave y delicada piel de tu bebé. Únicos, con una cubierta con burbujitas suaves que absorben y alejan la caquita líquida de la piel. Con cubierta extra suave e indicador de humedad para saber cuándo debes cambiar a tu bebé. También recuerda utilizar las toallas húmedas Huggies para recién nacido para completar la limpieza. Limpieza más suave, pura y sana. Tus abrazos inspiran los nuestros. ¿Se sienten bien sus hijos en casa? ¿Cómo podemos hacer de nuestro hogar el mejor lugar para vivir? De eso nos viene a hablar Sixto Porras de Enfoque a la Familia. La dinámica familiar es lo que nos dice a nosotros que vivir en casa es agradable o no. Por ejemplo, cuando prevalecen los gritos, la agresión, el maltrato, el abuso, es lo que dice que aquella familia es disfuncional o bien una familia en donde no es agradable vivir. Hoy le tengo un planteamiento. Hagamos de nuestro hogar el mejor lugar para vivir. Un lugar donde se pueda dialogar, donde resolvamos nuestras diferencias con respeto, donde los padres damos instrucción a nuestros hijos a partir de la admiración y del respeto, y nunca con gritos, con maltratos, con pellizcos o con golpes, sino que nosotros podamos manejar una dinámica donde nuestros hijos, al acercarse a casa, ellos puedan tener una sonrisa y un deseo de ingresar a nuestro hogar. Todo inicia con nosotros, los adultos, los padres, los que vivimos en casa, los que nos damos la oportunidad de construir el ambiente en casa. Por eso le doy tres recomendaciones prácticas. Hagan un pacto como familia de que no se van a gritar, de que no se van a maltratar y que si en algún momento alguno de ustedes se siente lastimado o herido, el otro asume el compromiso de disculparse si lo hizo, principalmente nosotros los padres. Establezcamos en medio de nuestra dinámica familiar las responsabilidades que cada miembro de la familia tiene. Si cada uno de nosotros la cumple, esta familia tendrá la posibilidad de vivir en armonía. Resolvamos nuestras diferencias con respeto, expresémonos afecto cada vez que podamos y construyamos recuerdos que nos permitan a nosotros hacer agradable la convivencia. Cada día, dígale a sus hijos cuánto los ama, cuánto los valora, cuánto los aprecia. Y si en algún momento hay que corregir algo, hágalo a partir del respeto. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. En la familia, el respeto, al igual que la autoridad, es algo que se gana con el tiempo, con consistencia, firmeza y expresiones de afecto. Es una construcción diaria y requiere de un trabajo en equipo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Los espero en el próximo programa. Recuerden llenar a sus hijos de besos, abrazos y sonrisas. Hasta la próxima. ¡Chao!